Starting at shooting guard, 6'4", number 5, Molly Beasley. The man in the middle, 7 feet tall, number 11, at forward, 6'7", wearing deuces, Chris Middleton. At the other guard position, standing 6'2", number 0, Damian Lillard. At forward, 6'11", number 34, the Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. En vivo y en directo, la NBA en 2K Sports. Es lunes por la noche y aquí estamos, Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel. Charlotte gana el salto inicial. Williams en el exterior. Hayward. Otra vez Williams. Y canasta. Todo gracias a la asistencia de Hayward. Esto se pone en marcha. Anotar la primera canasta siempre es positivo. Middleton opera por la izquierda. El rebote será para los Hornets. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Bridges. Entra y anota la bandeja a tablero. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. El balón le llega a Antetokounmpo. La juega Lillard. Un triple. En cesta de tres. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de tres. Bridges en el exterior. Dispara desde la línea. Hierra el tiro. Primer cuarto, poco más de un minuto jugado. Aquí tenemos a López. Lillard en el exterior. El balón le llega a Antetokounmpo. Solo 5 segundos en el reloj. ¡Se zafa! ¡No logra encestar! Gran acción defensiva de Bridges. Y mate de Hayward. Y se ha jugado poco más de minuto y medio. Aquí está Antetokounmpo. La defensa está siendo intensa. ¡Oh, vaya tapón! Rozier. Beasley ha estado muy atento para defender. Tira de tres en Lillard. 2 segundos en el reloj. Giannis Antetokounmpo, la hunde para abajo. Nadie cerró el rebote, así que notó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Acaba de terminar el primer cuarto y ningún equipo ha conseguido distanciarse. Los Hornets terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por un punto. Y comenzaremos con el segundo cuarto en cuanto a... Si acaban de incorporarse a la retransmisión, hemos visto un partido muy parejo en el primer cuarto. ¿Qué opináis de lo que hemos visto de los Hornets? Buena defensa la que han demostrado en este primer cuarto. Esa es una de las razones por las que tienen esa ventaja. El balón le llega a Middleton. Y falla la canasta para ponerse en cabeza. Washington tiene el balón. ¡Ball! Primer tiro, primera canasta. Quien dijo ensayo y error. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Aquí está Payne, cubierto por Ball. Middleton en la banda. Portis, desviado. Recibe la bola Miller. Va de tres. Sí, buena asistencia.
área de Boyle. Corrió hacia la línea de triples y con la defensa aún ajustándose pudo tirar sin oposición. Marcador desfavorable para Milwaukee. Aquí está Payne, cubierto por Boyle. Otra vez Payne. Middleton. 5 para tirar. Y vuelven a fallar los Bucks. Aquí tenemos a Richards. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Desde lejos. ¡Mete el triple! Y otra más. Están jugando bien. Quieren aumentar su ventaja y lo están consiguiendo. Y ya ha transcurrido 1.5 minutos de este segundo cuarto. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. ¡Payne! Y responden de inmediato con otro triple. Y ahora el triple entra en la canasta contraria. Ninguno de los dos conjuntos está dispuesto a bajar el ritmo. ¡Ball! Vale la canasta, le han hecho falta y podría conseguir jugada de tres. No era fácil anotar, pero ese gran movimiento le permitió encontrar suficiente espacio para lograr la canasta. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. ¿Qué temporada lleva desde la línea de personal con un 86% hasta el momento? Esta temporada quieren que este jugador acuda a la línea todo lo posible, sobre todo en los partidos igualados. Lillard con el balón. Tiene al defensor muy cerca. Suelta el triple. ¡Anota el triple! Y hasta aquí llega la primera mitad. Los Hornets mandan en el electrónico. Ganan por 6 puntos. Volvemos dentro de poco con más NBA. Segunda mitad. Buen partido, especialmente de Damian Lillard. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone el listón muy alto y creo que a veces no apreciamos la dificultad que entraña. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil, porque los rivales siempre te van a prestar más atención en defensa. Es muy difícil ser el jugador de referencia de tu equipo constantemente. Hayward en el exterior. El balón le llega a Rozier. Williams. Cubierto por Lila. Primera vez que acude a la línea. Canasta de Williams. Y solo consigue 1 de 2. Y aquí está Lillard con 6. Desde la línea. El rebote es de Williams. Charlotte por delante en el electrónico. Rozier cubierto por Beasley. El balón le llega a Hayward. Ball. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de 10 puntos, pero no lo logra. Y aquí está Lillard. Posición exterior para Beasley. Esta vez Milwaukee no consigue anotar. Un poco más de 1 minuto jugado del tercer cuarto. Rozier machaca con potencia. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Aquí está Antetokounmpo, cubierto por Bridges. Lanzamiento desde el ala. El tiro de Antetokounmpo no es bueno. Ahora juegan los Hornets. No han encajado ninguna canasta en la segunda mitad. ¡Gol! ¡Falla! Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. El balón le llega a Beasley. Y todo el crédito para la jugada de Antetokounmpo. Bridges en el exterior. Williams.
Se mueve bien en el poste bajo y convierte. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Lillard en el exterior. Suspensión desde la línea de fondo. Y acierta con el tiro en suspensión. El tercer cuarto llega a su fin. Los Hornets terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 6 arriba. Nos tomamos un breve descanso para volver con más energía en el último y definitivo cuarto. Y paramos un instante para ver nuestra asistencia del partido de la mano de State Farm. La de esta noche ha sido una decisión fácil. Observad la precisión del pase. Le sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitación es perfecto. Gran asistencia. El partido ha estado lleno de acción y competitividad hasta ahora. Veremos si sigue igual en el último cuarto. ¡Tira Williams! ¡Sí, lo ha clavado! Con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Vaya mate de Antetokounmpo. Cuando este gigante ataca así la canasta, lo mejor es apartarse. Impresionante demostración de dotes atléticas en la Slam Camp AT&T 5G. Posición exterior para Rozier. Y consigue encestar. Es muy duro en la zona. Casi ha sido demasiado fácil. Es que si le dejas operar tan cerca del aro, estás perdido. Lillard en el exterior. ¡Adetokounmpo! No convierte desde casi 3 metros. Ahora juegan los Hornets. El balón le llega a Rozier. Otra vez Ball. La juega Bridges. Lanza un triple. Falla. La frustración que siente este jugador es patente. Está fallando muchas ocasiones, demasiadas. Aquí tenemos a López. ¡Adetokounmpo! Mate de Giannis Antetokounmpo. La juega Paul. El balón le llega a Bridges. Mira por encima de Antetokounmpo. ¡No convierte desde más de 6 metros! Les va a costar, Anthony. Sí, van a tener que jugar perfecto para llevarse este partido. ¡Acierta! Parece que ninguno de los dos equipos está encontrando dificultades para anotar. No, las defensas no están muy acertadas. Se contentan con intercambiar canastas. ¡Comete falta intencionada! Second personal foul. First team foul. Les van a pitar 5 segundos. Adrian Griffin ha solicitado un tiempo muerto. Es una posesión crucial. Tienen que estar perfectos. Otra vez Beasley. Prueba Lillard con un triple. ¡Sí! Y con esa canasta los acerca a uno. El defensor se puso nervioso en cuanto el tiro salió de su mano, porque sabía que este jugador no falla en los momentos claves. Encesta el primero. Se colocan 2 arriba. No lo enchufa y lo necesitaban. Todavía pueden conseguirlo. Pero deben estar impecables en ataque. No pueden fallar nada más. Lillard en el exterior. ¡Adetokounmpo! Esta no va dentro. ¡Sí! Se han tenido que esforzar al máximo para empatar, pero no se han rendido. Y ahora que ya están empatados, son ellos quienes llevan la mejor inercia. Sherlock pide tiempo muerto. Convierte. Aquí está Antetokounmpo.
¡Oh! Tenía la oportunidad de ganar el partido, pero no entró. Se acabó el tiempo reglamentario. Nos vamos a la prórroga. Enseguida volvemos a conectar desde el Pfizer Forum. No han sido suficientes para decidir el resultado de este partido. Así que siéntense y a disfrutar de la prórroga. Williams en el exterior. El balón le llega a Rosier. Bombea el tiro. ¡Sí! Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a soltar la bomba. Adrian Griffin ha solicitado un tiempo muerto. Antetokounmpo con el balón. El rebote es de Williams. No me esperaba ese fallo. Es letal desde esa posición. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Lillard con el balón. Le defiende Rosier. Para tomar el mando. Lillard falla. Hacen una falta intencionada. Van a tener que insistir porque aún no han alcanzado el bonus. El tiempo que queda no les dejaba muchas opciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. Hay falta intencionada. Damian Lillard, fourth personal foul. Second team foul. At the line for the Hornets. Another ball. El primer tiro libre se le escapa. Y consiguen cestar el segundo. La ventaja es de 3 puntos. Los Bucks piden tiempo muerto. ¿Qué decís sobre esa cuestión? Tienen 2 opciones. Un triple para empatar el partido o 2 puntos y luego hacer una falta rápida. Si encuentran espacio dentro, una canasta de 2 rápida no es mala opción. Tira de 3 en Lillard. ¡Falla de 3! Ahí va el tapón. Y la falta intencionada detiene el reloj. Anota el primero. Se han puesto 4 arriba. Ha anotado los 2 tiros libres. La diferencia es de 5 puntos. Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto. Ha decidido el partido. Son los Hornets quienes se llevan esta victoria. Impresionante victoria en la prórroga después de un final emocionante en el tiempo reglamentario. En partidos tan largos la fatiga puede afectar, Sixto. Ellos no parecían cansados. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA, aquí en 2K Sports. ¡Hasta la próxima!